Buena gente, hoy les traigo un nuevo video sobre, esta vez sobre la mesa de reciclaje, que ya todos deben estar con esta trabajando, pero no deben conocer muchos detalles que son muy pertinentes y no cualquiera lo sabe. ¿Y cuál es la mejor forma de subir nivel? ¿Qué objetos son los más preferidos para subir nivel? ¿Qué otros hay que esperar? ¿En qué otros hay que primero subir con estos para después subir con los siguientes y demás? Para todo esto yo generé una guía sobre reciclaje y la estuve terminando de ordenar ahora sobre tiers. ¿Qué significa tier? Significa rango. Es para explicar que hay ciertos ítems que dan más cantidad de experiencia y otros dan menos. Mientras mayor el tier, mayor la experiencia. Acá estamos ordenados de menor a mayor. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En total son 15 tiers. Ahora les voy a explicar qué va en cada cosa y cómo funciona. Yo los tengo acá para al inicio, cuando estuve haciendo la guía, me basaba en los 11 tiers que había creado. Eran 12 con uno de electrónica, que ahora van a ver. Pero estos son los 11 básicos que casi todas las áreas de la mesa de reciclaje tienen. Porque cuando nosotros vamos a la mesa de reciclaje, si ponemos un objeto, por ejemplo en la parte de cuerpo a cuerpo, armas a cuerpo, nos dará una cantidad de experiencia. Si ponemos otro, nos dará otra. Si ponemos otro, nos dará otra. Y así. Y cada objeto da más o menos experiencia. De esta forma, el tier 1 es el que menos experiencia da. El tier 2 da un poquito más. El tier 3 da un poco más. Tier 4 da un poco más. Y ya empieza lo mismo con ropa. Ropa no estuve subiendo, así que lo pueden ver, o sea, de mi forma. Tier 5, un poquito más. Tier 6, un poco más. Tier 7. Tier 8. Tier 9. Tier 10. Y tier 11. Después hay otras cosas que pueden ver, que van a ver que son otros tiers más altos. Pero ya no lo puedo comparar porque al subir de nivel las armas, la electrónica digo, no, ya no, cada vez que dan menos experiencia. Si vemos acá que tenemos, en mecánica tengo 7, que subí un poco, en otros tengo 1, todavía no estoy por la mitad, en electrónica estoy en 34. Si agarramos las pilas y nos fijamos, las pilas no dan un carajo ya. En nivel 34 ya da muy bajo. Estuve más o menos midiendo cuánto da en cada cosa. Por ejemplo, mecánica, estos daban un nivel cada uno, la rueda y la sierra. Ahora no llega a un nivel, sí, llega más o menos a la mitad de lo que sería el nivel. Si ponemos, a ver, las otras partes de electrónica, de paso ven un poco de cómo es mi casa. Ya no tengo las otras. Parece que ya no. Bueno, ¿se acuerdan del chip? El chip, la parte del transmisor electrónico. Bueno, este te daba como el 70% de un nivel. Ahora en este nivel, en nivel tan alto, en 34, te daba como un 20%. Algo así. Muy bajo. Bueno, vayamos a la guía. Esto, acá. Acá están los tiers. Ejemplificados. Estos son los tiers hasta el tier 11, ustedes vieron ahora en vivo. Y después viene el tier 12, que es el de electrónica, que es el único objeto entre el amplificador y la antena parabólica. Acá lo ven. Acá. Lo ven. En rojo, que lo puse en rojo. Lo ven. Tier 12 son estos dos objetos nomás. No hay otros objetos que sean tier 12. Bueno, ¿qué es tier 1, tier 2, tier 3? Acá te dice. 1% de experiencia aproximadamente, 2% de experiencia aproximadamente, y a partir del tier 3 es por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100, pero no es solo 100, creo que es un poco más que 100, pero es difícil medir eso y como que tampoco es tan importante. Y el último, el motor de la zona de farmeo, que se encuentra en cualquier zona, desde verde, amarilla hasta roja. Te da tres niveles. En nivel 1, en la barra experiencia, en nivel 1, te da tres niveles. Después va bajando. Cada vez da menos.
Y acá te dice cuánto necesitamos de cada una. Si, por ejemplo, veamos, los relojes, no, las linternas son tier 9. O sea que nivel 1, para subir un nivel necesitas casi 3 linternas. 3, 2 linternas y casi otra. O sea, podrías agarrar y comparar y mezclar linternas con bombillas, que tampoco sirven las bombillas, solo dan chatarra. Ya conocerán la imagen esta que da de que dice todo lo que tiene cada uno, que es lo que da. Y acá yo lo marqué, lo hice en el propio gráfico, en el propio Excel, para poder ver cada cosa. Ahora les vamos a ir para allá. Pero primero terminemos acá. Bueno, el tier 13 también es un único objeto. Tier 13 es solo veretas dobles. Veretas dobles es el único objeto tier 13, que te da un 70%. Tier 12, un 60%. Es muy común encontrar objetos de tier 11 para abajo. De tier 11 a tier 4 o 5 son los más comunes. Tier 4 a 1 son menos comunes. Ahora van a ver cómo es cada cosa. Y acá pueden comparar. Yo lo que hacía era, al tener el juego acá, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, el comedero de caballos. Oh, mirá, cuánta experiencia da. No, ya no está en el mismo nivel. Bueno, le sacaba un screenshot con esta aplicación, al ser en PC. En el celular es más complicado. Y así, así. Y así fui creando la guía. Bueno, a ver, comedor para caballos. ¿Qué tieres? Comedor para caballos, tier 4. Nos agarramos, nos fijamos. Tier 4, bueno. ¿Es igual? Sí, es igual. Objeto tier 4. Y así se fue creando la guía con cada objeto. Bueno, vayamos a ver cada objeto. ¿Cómo se dice? Cada sector. Cada tipo. Es decir, los diferentes. Los 6 tipos de objetos que puedes reciclar. Bueno, en electrónica tenemos 4 objetos tier 5. Las bombillas, las lamparitas, las cámaras, las pilas y los relojes caros, los relojes de oro. Cada objeto de electrónica tarda 30 minutos. Se pueden stackear hasta 20, que es excelente eso, que puedes subir electrónica fácilmente. Las bombillas son una porquería porque dan solo chatarra. Y son útiles para subir nivel, sí, porque solo dan chatarra. Pero es bajo el tier, así que recomiendo linternas, que son tier 9. Lo mismo, las pilas, yo las recomiendo subir a partir del nivel 20 aproximadamente. Se pueden usar porque te da como un 10% de cobre. Luego, las cámaras y los relojes es mejor subirlos cuando estén más arriba del 3%. Yo creo que esta mini guía para esta parte, si es útil para subir nivel, si es raro o útil, si es stackeable, es decir, si puedes juntar muchos a la vez, no como las armas o las partes mecánicas, que es de a una. Los objetos raros obtenidos del reciclaje, que son estos, del recurso 3, y tal vez un poco el recurso 2 también. Este recurso, el tercer recurso, que es el circuito electrónico, es 1% cada 10 niveles. Sería 1% al nivel 11, 2%. Bueno, cuando quiera, al 21, 3% al 31, y así. Y así supongo que hasta el 50. Acá debe terminar porque según leí, según escuché, termina el 50, es el máximo. Así que en 50 debe ser el 5%. Así que yo les recomiendo para los últimos, los del recurso número 3, esperen a llegar al 31. O si tienen muchas linternas, muchas pilas, esperan al nivel 41, que es re difícil llegar al 41, que ya dan muy poca experiencia a cada objeto. Luego, bueno, como les dije, acá te dice qué es lo recomendable para subir y qué no, porque es importante. Yo remarqué en rojo los objetos raros, los componentes de alta tecnología, el cobre acá, el circuito electrónico. Esto es recomendable cuando ya estás en nivel alto subirlos. Bueno. Las armas de fuego ya saben que son todas chatarra, piezas de armas y acero, excepto la última, la minigun, que da piezas de torreta. Acá tienen los tiers, son bastante cercanos. El arma improvisada es la más baja, la minigun y el lanzagranadas te sube un nivel entero.
La Mintoret es un toque más, así que recomiendo usar cualquiera de estas cuando estén a un tiro de gastarse para subir nivel. Luego tienen mecánica. La parte motor no recomiendo gastarla jamás, porque eso va a servir para cuando tengamos el todoterreno. Cuando tengamos el todoterreno lo podemos crear y no sean 200, sino sean 60, sean 100 o lo que sea, porque va a cambiar seguro. No gasten las partes de todo de la parte de motor. La rueda de la moto es excelente para subir porque no da un carajo. Da chatarra, piezas de goma y aluminio, lingote de aluminio. La horquilla también porque da lingote de aluminio. Y el depósito de la moto para los que ya tienen moto también. Recomiendo gastarlo acá. Si es que no quieren gastar, guardárselo para en un futuro, si quieren comerciar o lo que sea. Pero si tienen más de un depósito de la moto, juegan hace mucho tiempo y dicen, bueno, tengo 5 depósitos, ¿qué hago con esos? Bueno, guardate uno, dos y el resto los metes acá para subir un nivel porque es tier 14. Depósito del todoterreno es excelente para subir porque no estamos llenos de ellos. Acá, rueda de camión y sierra para camión. Da 0, en 5% da 0. Así que es igual que las pilas. La diferencia es que acá tenemos de a 1. Las pilas ponemos 20 y nos saca 5, 10 de cobre. En la rueda de camión, la sierra para camión, tiene 5% de darte a 0, va subiendo. Yo recomiendo cuando estén un poco más elevados en nivel de mecánica, lo hagan. Luego, acá es ambivalente. Yo les pondría un signo de pregunta. ¿No? Porque el motor que se consigue en la zona de farmeo te da 3 niveles. Pero al mismo tiempo te apartas el motor. Especialmente el marrón, que te dan 0% al inicio. Yo gasté como boludo un motor marrón, de los marrones que se consiguen, porque están los marrones y los azules. Ambos te dan 3 niveles y tardan 150 minutos, que es 1 hora y media. No, espera. Dos, un, no, espera. 2 horas y media. Más o menos, sí, 2 horas, sí, más o menos. Creo que eran 2 horas y media, 1 hora y media. Ahora después lo tengo que volver a ver cuando tenga otro motor. Y dan cable de aluminio, lingote de aluminio, parte de motor. El motor azul te da lingote de aluminio, parte de motor al 5%. Eso es, esto debe ser lo más bueno de toda la vida. Y acero en 0% que va creciendo. Esto, el azul, recomiendo 100% que se lo guarden. Para cuando sea nivel alto y tenga 10% de sacar parte de motor y te dé una parte de motor, o dos partes, o tres partes. Los otros no los recomiendo tanto. Este pueden llegar a gastarlo si quieren, si no, porque con 3% de parte de motor, ¿qué tantas probabilidades hay? A veces es más rápido conseguirlo en el búnker que conseguirlo en un 3% de acá. Bueno, me estoy muriendo. Bien haciéndole honor a Chicha, que siempre se muere en sus videos. Voy a salir del mapa. Si es necesario. Bueno, sigamos. Como dije acá, objetos raros, 3% al mínimo, al nivel 31. Lo recomiendo yo. Luego, sigamos con la ropa. Ropa, la mochila básica, la común. Te azoga nomás. ¿Es útil para subir nivel? Sí. Es baja el nivel de experiencia que da. 4. Tier 4 significa que da 10%. Necesitas 10 mochilas normales. Es decir, tendría que crearme 10 mochilas o matar 10 bots. ¿Dónde están las mochilas? Acá. Serían 10, 20 sogas y 30 fibras. Subís un nivel, el primer nivel. Luego la camisa y la gorra y el pantalón y zapatillas son tier 1. Y el nivel 1 reforzada, la misma ropa reforzada, también es tier 5. Todo tarda 10 minutos. Y te da tela y soga, la camisa y la gorra, tela y soga. Oh, acá hay un error. No me acuerdo. Esto es para revisar. Si están en diferentes barras, filas, significa que dan diferentes cosas. No dan lo mismo. Bueno, la reforzada te da también cuero. También todo es útil para subir nivel. Si tenés ropa gastada, ponela. No. Especialmente la reforzada, que no te sirve para más nada. Luego, la gorra de nivel 2, la gorra de trabajo, te da tejido grueso, soga tela, sirve también, a menos que quieran reforzarla, que la reforzada te da un toque más. Porque si se fijan, la gorra
el pecho, las piernas y los pies, todos son nivel tier 2, tier 6. Ah, disculpen. Bueno, sigamos. La reforzada tier 7 te da chatarra, a diferencia porque se hace con hierro. La ropa de zorro, piel de zorro. Si la tienen muy, muy gastada, a unos pocos golpes, recomiendo gastarla. Pero si no, úsenla en la zona de nieve. La ropa táctica es tier 9, ya es excelente para subir el nivel. La mochila militar. ¿Quién va a meter una mochila militar? ¿Por qué vas a meter una mochila militar a reciclarse? Alguien explíqueme por qué lo haría. Luego, la ropa SWAT. Uno diría, bueno, la ropa SWAT es tier 11. Significa que te das 50%. Diría, oh, 50% es mucho. Pero da 0. Igual que la mochila militar. ¿Por qué subiría? ¿Por qué gastaría la ropa SWAT en un inicio si puedo esperar y subir a 0? Si conseguirá 0. Bueno, si están muy obsesionados con subir de nivel ropa, pueden gastarla. Pueden gastar la ropa SWAT al inicio. Pero si no, esperen a que sea nivel más alto por este tema. El tema de subir de nivel y tener experiencia. Y tener la experiencia suficiente como para que de a 0. Porque si antes de nivel 10, de nivel 11, no te da nada. 0%. Hasta el nivel 10, tenés 0%. Bueno, sigamos con ropa armas cuerpo a cuerpo. La lanza, uno diría, bueno, 3 de madera son algo de experiencia. No, tier 1, te da 1%. No es útil porque es muy poca experiencia. Lo mismo con los hacha y pico, que es tier 2. La palanca, y tenemos tantas palancas muchas veces que a veces vale la pena. Tier 3, 5%. No da mucho, no es muy útil. El remo y el martillo diría que no los gasten porque son únicos. El martillo tal vez si quieren, pero el remo te recomiendo no gastarlo. Aunque da plástico. Esa es una diferencia, algo diferente. El bate improvisado, tier 3. Si quieren pueden gastarlo. Cuchillo de carnicero, señal de tránsito, tabla con clavos, palo de hockey y la pala normal. Todos estos son tier 4. Y si ya los tienen casi gastados, recomiendo usarlos para subir armas cuerpo a cuerpo. Al ser tier 4 necesitan unos 10 palas, por ejemplo. Bueno, sigamos. El garrote con pinchos. Sigue. Ah, también era tier 4, me olvidé mencionarlo. Bueno, el devastador y las hachas y los picos de hierro son tier 5. También recomiendo gastarlos. Hacha y pico, a menos que estén muy gastadas, no las gasten porque sirven para ir al norte. O el hacha para raidear. Machete, sierra, palo de golf. Es muy útil para subir de nivel. Porque es tier 6, es lo más alto. Y el palo de golf uno diría, bueno, lo tiro, ¿no? Porque se consiguen en zonas verdes y zonas amarillas. ¿Para qué voy a querer un palo de golf? Para subir de nivel. Es tier 6. Y es un arma muy débil. Hace 18 de daño. ¿Para qué querés un palo de golf? Exactamente. Para gastar 5 palos de golf y subir un nivel. La katana. ¿Por qué no lee la katana? Por esto. Es la única arma de cuerpo a cuerpo que da 0. Pero en el último slot. Así que las katanas no las gasten. No las pongan en el reciclador a menos que sean nivel alto. Tienen suficientes armas como para no gastar las katanas y dejarlas para el final. Por último, otros. Bueno, este fue re difícil estudiarlo, analizarlo, porque son muchas cosas. Es muy largo otros. Y es muy difícil subir nivel. Es interesante las cosas que sí sirven para subir nivel. Bueno, latas vacías. Ahora que comieron la comida ya van a tener utilidad. Las vendas y los botiquines no los metan en la recicladora. Es un desperdicio. Las cajas tampoco, porque no les sirve meterlas. Esperen a que les pidan hacer cofres los raiders para poder cumplir la misión y después meter las cajas, los cofres. Los pinchos también. Para hacer las misiones te piden 15 pinchos. Bueno, creo 15 pinchos y los meto en la recicladora. 10 minutos cada uno, van a tener que entrar cada 10 minutos entrando al juego. Una verga. Porque no son estaqueables. Al no ser estaqueables, que no pueden poner muchos a la vez, ese es un problema grande. Por eso subir otros es complicado, porque casi todos los objetos de la categoría otros son no estaqueables. Porque ahora vienen todas las demás cosas.
secador de carne, estucha, hoguera, el horno de fundición, colector de lluvia, mesa de carretera, mesa de carpintería, etcétera, lámpara, cama, etcétera, no son estaqueables. Por eso puse que no son útiles para subir nivel. ¿Qué es útil para subir nivel en otros? Bueno, como ya les dije, los que ya les van a pedir sí o sí, el candado y llave es tier 4. Significa que van a tener muchísimas candados y llaves que se consiguen en el búnker. Tier 4. Con 10 candados ya suben un nivel. O sea que un slot metiendo 20 candados en el reciclador van a subir un nivel y un cacho. Van a estar al borde de subir el siguiente nivel porque ya baja un toque. Ponele que da a veces 10% de 9,5 al siguiente nivel. Sigamos. Las tarjetas también son útiles. Si algunos coleccionan tarjetas, les van a servir. Guárdense una de cada uno y consigan plástico con las tarjetas. Solo guárdense una, que no hace falta tener más. Bueno, el comedero para caballos recomiendo no gastarlo hasta que sea nivel alto porque da roble. Así da mayor roble y mayor porcentaje. La lámpara lo mismo, si tienen lámparas. Si los bots les dejan lámparas, guárdensela y suben de después. Y las llaves inglesas lo mismo. Son útiles para subir, es verdad, son tier 5, pero dan a 0, así que esperen al final. Las cervezas. Yo diría que la cerveza debe ser el mejor objeto para subir otros. Es el mejor objeto estaqueable que da, que es de tier 5. Es lo más alto que vas a encontrar, que son 15% de experiencia. La cerveza es excelente para subir de nivel. Luego, baúl. Bueno, construí muchos cofres. Hice un baúl de más sin querer porque ya tenía 40 y tengo 41, como le pasó a Chicha. Y bueno, meto los baúles. Aunque no lo crean, yo me puse a testear esto. La moto, antes de ponerla para crearla, también la pueden meter en otros. Y tier 5, es una porquería. El todoterreno de igual manera. La mesa comedor es tier 6, esta les sirve un poco más. La caja del perro, estuve pensando que la caja del perro puede que sea un buen medio para subir el nivel. Ya que, ¿qué te pide? Leño de pino, chatarra tenemos de más, piedra tenemos de más, leño y pino tenemos de más, cinta, algunos sí, algunos no. Caja de perro puede ser una buena forma si no tienen suficientes, no sé, no tienen más tarjetas, no tienen candados, no tienen la cerveza, las llaves. Bueno, ¿qué hago? Bueno, junto cinta, junto piedra, junto madera. La chatarra la voy a conseguir con electrónica. Y pongan la caja del perro. Esta sería así. Porque sirve. Porque es bastante útil. Hacer lo más alto que van a encontrar y no pide tanto. El horno de fundición refinado. No van a encontrarlo en cualquier parte. Tier 7, no es recomendable. El baño de ácido y el banco de armero. Son lo más alto que van a encontrar en otros. Si alguna vez un bot tiene un banco de armero sin construirse y un baño ácido sin construirse, piénselo dos veces antes de dejarlo en donde estaba, porque es tier 11. Es lo más alto que van a encontrar en la categoría otros. 50%. No es que den cosas importantes. Dan lingote de aluminio, chatarra, pino, nada del otro mundo. Pero bueno, es tier 11 y es importante eso. Bueno, espero que les haya quedado claro toda la información. Si les gustó el tema, guárdense screenshots de las imágenes del video para poder revisarlo cada vez que estén jugando y digan, bueno, ¿qué tenía que hacer para subir? Bueno, si no tengo que entrar al video mil millones de veces, anótense lo que les parezca importante. Y bueno, espero que les haya servido. Recuérdense que este es el tier que utilizo yo, el rango 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son los más comunes del 1 al 11. Los otros son más raros. 12, 13, 14 y 15. El 14 no es tan raro porque en mecánica casi todo es 14. Así que bueno. Ténganlo en cuenta cuando quieran subir el nivel cada sector de la mesa de reciclaje. Cuidado con esta parte de electrónica. Y bueno. Espero que les haya gustado. Hasta pronto, gente. Adiós.